Saludos a los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy tenemos una conversación fascinante con un ser humano extraordinario. Yo sé que de aquí vamos a salir todos inspirados e inspiradas. La doctora Antonia Coello de Novelo. ¿Cómo está usted? Bien, pero es Antonia Coello Novelo. Coello Novelo. Sí, porque no soy de nadie. Me encanta, muy bien dicho. Gracias por la corrección. Y tiene un gran sentido del humor. De todas las cosas que usted ha hecho en su vida, uh-huh. O sea, naturalmente lo primero que viene a nuestra mente es primera mujer, primera hispana, uh-huh. primera puertorriqueña uh-huh. en ocupar la posición de cirujano o cirujana general de los Estados Unidos. Correcto. Y no ha habido otra. ¿Otra hispana mujer? No. No la ha habido dos de la raza negra americana, pero no ha habido. Somos 7 vivos uh-huh. en 100 años. Caramba. Y son 4 de la raza afroamericana. Somos 2 latinos, uh-huh. Pero yo le digo, uno es New Yorican y yo, que soy la verdadera puertorriqueña. No y entonces, solo eso, que usted dice, más que verdadera puertorriqueña, fajardeña de verdad. Y un VIP. ¿Sí? Very important Puerto Rican, como muy digo bien. Yo. Sí. Y entonces, un hindú, uno de la raza hindúa. Ok. Así que somos 7 en los últimos 100 años. No se llega ahí de un día para otro, ni porque caiga el título del cielo. Yo quisiera ir un poquito atrás, uh-huh. porque nuestras experiencias en la niñez determinan muchas cosas uh-huh. en nuestra vida. Y en algún lugar yo leí que de niña usted tuvo su salud bastante comprometida. Uh-huh. Usted tenía hospitalizaciones uh-huh. con alguna frecuencia. Uh-huh. Ya desde ese momento, ¿usted tenía idea de que quería ser salubrista? ¿Que quería estudiar medicina? Yo me pasé 2 semanas todos los veranos hasta la edad de 18 en el Hospital del Maestro, porque obviamente nací con una enfermedad que se llama Hirschsprung, y eso es que no tienes la parte de los nervios que conectan con el deseo junto con el intestino, y eso no me lo descubrieron toda la vida, pero no me operaron hasta la edad de 18. Vi muchos médicos durante mi vida, Hospital del Maestro principalmente, porque mami era principal de escuela, y básicamente sé las cosas que pasan en el sistema de salud. Claro. Cuando tienes... Desde la perspectiva de paciente. De la perspectiva de paciente, y por lo tanto, cuando llegaron los 18 años de mi vida, que básicamente con este tipo de enfermedad te sube el estómago así de grande y se te baja después que tienes, te tomas un laxante, yo le tengo odio a todo lo que me huele a laxante, porque cada vez que yo veía a mi mamá ajá. hablando con alguien en una esquina, yo dije, le acabo de dar otro remedio y aquí viene este. Mami, con una cosa, pues básicamente, estando en la universidad en segundo año, yo dije, yo no puedo estar un mes con el estómago así y un mes así, que no vayan a decir sí. que yo estoy teniendo embarazos o que claro. básicamente... Ajá. Y le dije, mami, tú me buscas alguien que me haga una operación. Tenía 18. Y entonces, pues, un cirujano cardiovascular ¿sí? Me hizo la operación a los 18 en el Hospital del Maestro, obviamente. Uh-huh. Estuve allí, yo diría, 2 o 3 semanas. Unas cuantas complicaciones surgieron de eso. Claro. Y la más grande de todas la descubrí cuando me casé, a los 2 años de casada, que queríamos tener hijos, y descubrí que nadie en la Universidad de Michigan sabía español. Uh-huh. Así que yo misma tuve que leerme mi récord médico. Y cuando me lo leí, descubrí que el campo de operatorio, según el reporte que lo estaba leyendo yo por primera vez, se habían llevado las trompas de Falopio con la operación. Primeras noticias para mí y para mi esposo. Y básicamente fue una época bastante deprimente. Y yo digo, pero si yo tenía 18 años cuando me hicieron la operación y él me vio por lo menos hasta los 20. ¿Y no le informó? No me informó nada, como hey, no tienes derecho a saber todo lo que te hice. B, no puedes entender lo que hice. Uh-huh. Mami era principal de escuela. Yo iba para mi tercero de escuela para ciencias naturales. A mí sí. no se me dijo ni pío. Y por lo tanto, aprendí mucho más del sistema de salud. Por eso yo siempre digo lo que hay, como lo veo
y la necesidad de una segunda opinión por si acaso, pero como él, en los ojos de mi mamá y la mía, me salvó la vida de no tener que explicar por qué un mes estaba gordita y el otro mes estaba flaca, pues yo lo consideraba un genio de la medicina. Doctora, pero que muchas lecciones hay en toda esa experiencia, y me parece tan interesante que en lugar de crear una aversión quizás hacia la medicina o los uh-huh. médicos, no, usted me parece que de ahí salió no. inspirada a hacer lo mejor. Bueno, es que todos los veranos de mi vida yo solamente vi médicos y enfermeras, y me da mucha pena que la enfermera clave de mi vida, que yo creo que era, se llamaba Viascochea, creo que se llamaba, uh-huh. aquella mujer me inspiró a mí, porque aquello era lo que era una enfermera cuidadosa, buena, besucona, lo que tú querías te lo traía. Y mami siempre me traía Mavi, porque alguien le dijo que ayudaba a la flora intestinal, y mami me traía un litro, y ella peleaba con el que se robara un poquito de mi litro. Así que ella fue para mí uno de estos ídolos, y por ella dije, voy a estudiar medicina. Mi otra tía favorita, enfermera también, yo recuerdo que me llevó al hospital de distrito de Fajardo, en la época en que los hospitales de distritos eran importantísimos, uh-huh. y ella le dijo a los médicos que estaban de guardia que yo iba a ser médico, y hubo dos que se rieron, y a mí me fascinaría verlos hoy, porque a mí me doy cuenta con mi vida que mientras tú me pones un bloqueo, yo te lo voy a sobrevivir, ajá. no ni buscándome política, ni buscándome ayuda, mentalmente yo me preparo. Sí. Es como yo siempre digo. Mucha determinación. Y ahí es que pone. Eso es hereditario. Eso viene de Nadelia Flores. Pero tú me pones un bloqueo, yo no te doy jamás de frente. Jamás. Uh-huh. Yo me preparo. Porque yo siempre digo, el que protesta de algo en el empleo, el que protesta algo de su vida y no hace nada para resolverlo, eventualmente esa persona es el problema, no la situación. Así que yo, cuando tengo un bloqueo grande, yo no peleo de frente, yo me lateralizo sí. inmediatamente. ¿Y qué quiere decir eso? Yo me voy lejos del que me ofende, uh-huh. lejos del que me bloquea, porque en el momento que ella me ofendió, pues entonces al no verme se olvida, pero yo no. Uh-huh. Así que básicamente me preparo, y en las ocasiones en que me ha pasado, he vuelto ya con otro grado académico, con una preparación más grande, y siempre miro hacia atrás y le digo, ¿te acuerdas de mí? Jamás en una pelea, solamente en un triunfo. Claro. Simplemente me preparo, lateralizo, nunca pelees de frente. Tus enemigos son más grandes que tú, pero tu educación te va a sacar del bollo. Y eso fue lo que yo hice y lo que he hecho toda mi vida. Esa recomendación, les dije que íbamos a terminar esta muy inspirados e inspiradas con este diálogo. ¿Es así que llega a ser cirujana general de Estados Unidos? ¿Usted se lo había planteado? No, jamás. ¿O alguien en algún momento lo descartó? No. ¿Fue una de esas? No, eso es un empleo que yo no sé de dónde sale. ¿Cómo va a ser? No, eso no viene, no sé ni cómo viene. De verdad. Pero recuerda que somos 7 cirujanos vivos de los 100 años. Y básicamente, cuando yo, Dios es grande, todo tiene su derecho. Yo fui a aplicar para ser la especialista en riñón pediátrico que estaba buscando el hospital de Bethesda militar. Y como yo me había casado sí. con un flight surgeon, pues yo pensé que el Navy era lo mejor del mundo. Y entonces, pues cuando salió una noticia que estaban buscando un pediatra nefrológico, y yo apliqué. Acababa de graduarme de la escuela de Michigan, habiendo estado en Georgetown, sabía de trasplante, diálisis, voy y aplico. Cuando entré, primera cosa que hay que ver, que nosotros los puertorriqueños nos vestimos pero para matar, sí, pero al gringo siempre le gusta la mujer simple. Y obviamente yo llevaba como 7 años de casada, y tú sabes que nos daban un bracelete de oro por cada año, y yo parecía una campana de Navidad, cada vez que yo hacía así, ¡fua!, sonaba. Y entonces me senté allí como ahora, y el capitán que me vino a entrevistar puso los pies sobre el escritorio, se puso a leer el periódico y me ignoró totalmente. Como al minuto, fuerte para usted. Al minuto saca así y dice en inglés, "Did you hear? We're looking for a few good men." Como quien dice, ¿escuchaste? Claro. Estamos buscando hombres capaces. Uh-huh. Y cuando yo me quedé con, qué sé yo, como patidifusa, la secretaria de él, que me acuerdo que era una mujer altísima, me dice, mira cariño, si tú quieres pertenecer al Navy, no te fijes en este tipo de cosas. Uh-huh. Vete al Navy Bureau y verdaderamente te van a volver a traer acá. Y yo estaba tan ofendida que crucé la calle y me fui a los Institutos Nacionales de Salud y me enlisté ese mismo día como
oficial de salud pública. Lo que te quería decir, de los 7 que estamos vivos, yo soy la única que soy un oficial de carrera de verdad. O sea, que no me mandaste a ponerme un uniforme y después me lo quité. Claro. Yo, mis 30 años, oficial de carrera. Y por eso cuando tú me ves todas estas medallas, no es que me pegan con el lipstick, como me puso un hombre una vez. Eso te pega con el lipstick. Yo digo, mi amor, no. Esto es mi vida a cambio estudiado, trabajado, ganado. Así que cuando yo veo que son 9 columnas, yo digo, esto es mejor morirse para la nenita esa que salió de Fajardo, que básicamente yo misma no sabía a dónde podía llegar, pero de ahí es que sale toda la cosa para ser cirujana general. Porque en el momento en que yo aprendí también que en mi generación las mujeres no nos ayudábamos, Pero eso ha mejorado. Ha mejorado mucho, pero habíamos muy pocas. Mi clase de medicina éramos 5. Por lo tanto, yo al Instituto Nacional entré con una jefa mujer. Y yo siempre digo, el que me haga llorar, yo me voy. Porque yo lloro en las películas. Sí. Pero también lloro cuando te quiero matar. Y cuando básicamente hubo una ocasión en donde yo pensé que ella me trató de minimizar, yo dije, me voy lateral. Claro. Entonces me fui a la división de Grants, donde tuve que evaluar todas las propuestas científicas de riñón y hueso por 5 años. Y ahí ella me dijo, ahí vas a expirar o a retirarte. O sea, no solamente me voy, pero... Y yo dije, ok, vamos a darle calma, lateraliza. Me fui a una división en donde nunca habían tenido un médico. Todo el mundo era un PhD. Ellos nunca supieron que yo era médico. Ellos nunca supieron que yo era médico porque no hay necesidad de cuando estás en un grupo tengas que estar diciendo yo soy la única médico de 80. No, jamás. Pero entonces cuando llegó el momento básicamente me aburrí porque tú tienes que hacer la propuesta científica. Yo te la reviso con un comité, la escribo de acuerdo a lo que dijeron los compañeros y en 30 días, pero yo me aburría y lo hacía todo en un fin de semana. Ay, Dios mío. Al cabo de 29 días yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Así que fui donde mi jefe y le dije, yo quiero coger una maestría en salud pública. Y él me dijo, si tú te la puedes pagar en confianza, pues me fui a coger una maestría en salud pública. Así que yo cambiaba, una semana iba lunes, miércoles y viernes y la otra iba martes, jueves y sábado. Y así terminé mi maestría con concentración en administración de hospitales. Y entonces ahí hubo una clase que a mí me fascinó, que se llamaba Gobierno y Salud. Y de momento me doy cuenta que nosotros no controlamos nuestra salud. El gobierno controla mi salud y de momento me interesó ese tópico. Cuando entonces mi jefe de la división de grants, de propuesta científica, me dice, ¿tú conoces a alguien que esté buscando un asociado, un deputy? Porque yo estoy interesado en dejar este empleo. Y yo le dije, no conozco a nadie, bendito, yo una nena revisando propuestas, ¿cómo él quiere que yo dé su currículum? Anyway, yo había escrito un artículo para una revista científica que se llamaba ¿Cómo obtener un grant en el NIH con menos de 20 páginas? ¡Wow! Y mi jefe, había una reunión de 400 pediatras en el NIH y a mi jefe lo invitaron a que hablara de las propuestas científicas porque era el jefe. Y él me dice, ¿me puedes prestar tus laminillas? Y yo digo, absolutamente, ¿cómo le voy a decir no a mi jefe? Se la presento y parece que él se sintió medio culpable. Y me dijo, ¿por qué no presentas el font? ¿Por qué no presentas el número de páginas? ¿Cómo se compaginan? Y yo dije, lo que usted diga. Hice eso y después presentó todas mis laminillas. Con la suerte de Dios que en Washington nunca neva y ese día nevó. Y él se fue a las 3 de la tarde y yo me quedé hasta las 5. ¿Y por qué suerte? Porque a las 5 de la tarde, cuando se acaba en la reunión de los 400 pediatras, todas las preguntas que ellos tenían eran con respecto a las laminillas que él presentó. Y él no estaba para responder. Y él no estaba para responder. Estaba la persona que hizo el trabajo. Entonces el dueño, el que estaba a cargo de la conferencia, dice, ya yo he contestado todo, ¿alguien aquí me puede ayudar? Por supuesto, todo. Antonio aquí. Contesté todas las preguntas y cuando se termina, el jefe de la conferencia me dice, yo no sabía que tú eras médico. Caramba. Yo digo, sí, lo soy. Me dice, yo estoy buscando un deputy. Fíjese, disculpe que le interrumpa un momento, pero es que su narración me recuerda esta expresión de que el éxito es cuando la preparación se une a la oportunidad. Y eso fue lo que le pasó a usted. Absolutamente. Así que él me dice, yo quiero tu currículum. Y yo digo, no, el de mi jefe. Míralo aquí, que quieres el deputy. Me dice, no, a mí no me interesa, el tuyo. Pues, y así entonces fue. Fue hasta que me hice directora asociada de todo el Instituto de Pediatría de los Estados Unidos y en ese momento surge
el SIDA pediátrico. Sí. Y el doctor Cook me hizo presidenta de la comisión que reevaluó el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Así que eso me puso en sus ojos. Uh-huh. El estudio sobre el SIDA infantil descubre que es la número 5 muerte de los niños menores de la edad de 5. Así que de momento estoy en la visión de lo que están escogiendo. Claro. Y creo que eso fue lo que básicamente me puso en los ojos de la gente que estaba en HHS. Usted fue nombrada cirujana general en el 90. 1990. Allá el presidente estaba desde el 89. Correcto. Y el secretario de salud asistente estaba desde el 89. Esto fue George Bush padre. Sí, se dieron cuenta de que no se puede ser secretario asistente de salud para tener el dinero de controlar y cirujano general para dar la opinión de lo que tienes que hacer. Tú haces una de las, no puedes hacer las dos. Así que me llamaron y me dijeron, el secretario de salud quiere verla a usted en el día de Labor Day, en uh-huh. septiembre. Y yo dije, ¿qué he hecho yo mal? Nada, y me dicen, todo bien. ¿Usted sabe para qué es? Y me dice, no sé nada. Digo, y me dijo, ¿qué trabajo le gustaría a usted ser? Y yo dije, yo, su deputy, le dije al secretario asistente de salud, y él me dice, está tomado. Y yo dije, por eso es que lo quiero, porque yo no me quiero ir del NIH para nada. Ya. Yeah. Y me dice, no, él quiere verla a usted el día después de que se abre el gobierno y la quiere ver. Pues yo, es el secretario, claro. Voy. En la vida del sistema americano había una mujer a cargo de una agencia de salud. Uh-huh. Yo asumo que hay una vacía. Uh-huh. Y creo, esto es lo que me van a llamar para ver si tomo esa agencia que era HRSA, Health Resources. Y no, era... No me preparé, sí. Me memoricé la agencia, sabía todo para decirle no. Oh. Para decirle no, porque considero que cuando verdaderamente te quieren y tú dices no, entonces como que quieren volver a entrevistarte porque todos los demás se morirían del gusto y yo no quiero irme del NIH. Uh-huh. Fue. Llegó el día de la entrevista y fui. Y el doctor Sullivan, que era el secretario de salud para esa época, me dice, ¿tú sabes para qué tú estás aquí? Y digo, no. ¿Qué? Y no te dijo nada de eso el doctor Mason. Le dije, no. ¿Y me dice, ¿comunicó? Bueno, pues déjame decirte que estás aquí porque te quiero ofrecer oficialmente el título de cirujana general. Yo no me quiero acordar de ese momento. ¿Por qué? Porque eso es lo más lejos de mi mente. Yo soy oficial de carrera. El doctor Coop es mi jefe. Ajá. ¿Cómo tú se te ocurre decirme una cosa a mí de esa categoría? ¿Y cuál fue su reacción ese instante? Yo me acuerdo como ahora que yo me tiré un grito tan y tan grande que hasta el secretario se le abrieron los ojos así como platillo porque yo le dije, ¡what! Y el hombre cayó casi muerto. Y en eso me dice, bueno, si tú no sabes, déjame decirte las responsabilidades y explicarte lo que esperamos. Me dio una charla y como al cabo de una hora viene lo que yo considero entonces el político del secretario, que es el que te pregunta qué has hecho, cuánto has pagado para el partido, todas las cosas. Y me Pero dice, usted hizo su decisión en ese momento. Tú no le vas a decir que no. Por supuesto que no. Cuando me pero llamó a mí de tantos... Pero prepararse para un no. Sí y tener todos los pero datos para eso, que tuvo que procesar. Realmente. Para eso, no hay preparación. Y entonces viene el político, que uh-huh. todas las agencias tienen uno, y algunas de las nuestras tienen más de uno. Uh-huh. Viene y me dice, le dice a él, ¿ya terminó? Sí, terminé con ella. Y entonces me dice a mí, ¿qué usted ha hecho por el Partido Republicano de los Estados Unidos? Yo dije, ¿yo? Nada. Entonces, él mira al secretario como quien dice, perdiste una hora, ajá. Y yo le digo, un momento, yo soy oficial de carrera, sí. Y el Hatch Act me prohíbe hacer política, uh-huh. Así que me da mucha pena, pero yo no puedo opinar sobre lo que he hecho porque no estoy, muy bien. No puedo hacerlo, y como que el secretario como, uh-huh. Anyway, digo, ¿y ahora qué? Me dicen, tienes que ir a la oficina de personal. Voy a la oficina personal, sobrevivo esa entrevista. ¿Y ahora qué? Tengo que ir con el chief of staff, que nadie sabía que Johnson 1, su madre, es latinoamericana. Oh. Y sabe Dios cuántas veces hablaron malo delante de él en español y él lo entendía perfectamente. Así que nuestra entrevista fue en español, todo fue perfecto. Y ahí entonces es el tiempo más largo entre la entrevista a la nominación, uh-huh. Porque el Congreso americano se fue. Casi ¿cuánto por... tiempo transcurrió? Bueno, yo me inauguraron como cirujana el 9 de marzo y a mí me entrevistaron Labor Day Weekend, o sea, septiembre. Sí. Me mandaron 2 meses a Ginebra para estar distante de toda la política y todos mis familiares llamándome a ver qué yo había hecho porque el FBI estaba en la casa, pero todo salió bien. ¿Estuvo hasta qué año? Hasta el 93. Hasta
junio del 93, me faltaban 9 meses, porque cuando vino el presidente Clinton o sus seguidores se olvidaron de que la cirujana general es un contrato de 4 años aprobada por el Congreso americano y de alguna forma alguien no se lo dijo a él. Y cuando él anunció a la doctora Joycelyn Elders, yo siendo de carrera, él es el director de las Fuerzas Uniformadas, se hace lo que él dice. Sí, claro. Entonces vino un periodista, me acuerdo, y vino y dijo, ¿y usted no va a protestar? Y yo le dije, no, no confundas la dignidad con el miedo. Eso a mí no se me olvida. Excelente respuesta. No se te ocurra. Excelente respuesta. Confundir la dignidad con el miedo. Yo no sé cuán injusta sea esta pregunta, pero por lo menos si pudiera nombrar un proyecto que haya encabezado, impulsado como cirujana general de Estados Unidos, del que se sienta muy, muy orgullosa. Sé que fueron muchas iniciativas, mira, pero... Aprendí una cosa, como cirujana general tú tienes que tener una agenda, porque si no los institutos de salud te mandan a alguien que te ayude y con el dinero existente, porque no hay presupuesto para el cirujano general. Uh-huh. Toman tu agenda de parte de los institutos y tú eres simplemente una persona invisible que hablas por las agencias. Y alguien cuando entré me dijo, tenga usted una agenda. Y recuerdo como ahora que para ese momento había una bebida alcohólica que se vendía como un fruit drink que se llamaba Cisco, y los adolescentes les decían el vodka líquido, 3 bebidas de vodka en una botellita así, y se vendía en el cooler, y supuestamente por ley tenía que estar en la parte de atrás. Bueno, cuando un muchacho, hicieron una de 18 onzas, la tiró por sobre un puente, descerebra a una muchachita, ella se mata, pues ahí me fui yo como Cruella de Vil, y lo hice remover, lo hice volverse en una botella oscura y en la barra, nada de wine coolers. Muy bien. Y en ese sentido, uno de los logros más grandes que considero yo fue haber removido, haber investigado lo que era el alcoholismo adolescente, los 5 que se beben mensual, 5 tragos mensual, o si no, 5 tragos semanal, y me di cuenta que la ley tenía tantos huequitos que los niños podían hacer lo que quisieran, pero más que nada, lo que recuerdo más que nada es que fui a una conferencia, fui a un meeting con todos los dueños de todas las compañías de alcohol de los Estados Unidos. Todos, desde los de cerveza, champán, al vino, todos. Wow. Y le dije, me acuerdo como ahora, no voy a dar conferencia de prensa, simplemente les voy a decir lo que espero de ustedes, y si en un momento salgo y hay una conferencia de prensa, yo voy a dar la mía mucho más grande. Y en ese momento entra un señor bajito con un traje de pinstripe y aquí un carnation, no se me olvida. Sí. Se sentó y era Bob Gallo, el de los vinos, y le dijo, hagan lo que ella dice. Yo estuve aquí durante Prohibition y tiene el poder de cerrarnos a todos nosotros. Así que hay que hacer lo que ella diga. Según entró, se fue. Yo te juro a ti que yo creo que yo había oído la música del Godfather. ¡Wow! No hubo conferencia de prensa, no hubo nada. Y todo se acabó. Doctora, a mí me suena esto, lo que usted hizo, como algo más importante que esa advertencia que aparece todavía en las cajetillas de los cigarrillos, de que el cirujano general advierte que... Porque la gente sigue fumando. Pero acuérdate, están fumando menos. No, pero también me envolví en eso. Sí, sí, por supuesto. Pero como que siempre su política enfocada en los adolescentes, en los menores de edad. Y en las mujeres y en la vacunación, toda la vida. Yo vine a Puerto Rico en el 90-91 y vacunamos, que había un 64%, hasta que subimos a 97%. El CDC nos dio un premio por la vacunación, así que eso lo tengo aquí desde el 1990. Y básicamente es crucial, pero también durante las... Eso no existía. Claro. Y durante el tiempo que me mandaron a trabajar en el Congreso, siendo oficial de carrera, eran 6 meses, terminé con 18 meses, y durante ese tiempo se hicieron las advertencias de cigarrillo. Claro. Y las otra cosa que se hizo fue el grupo que dice quién necesita un trasplante y quién no necesita un trasplante. Y eso se hizo durante esa época, la ley sobre la trasplantación. Y me sentí muy bien que en esos 18 meses conseguimos cosas importantes. Qué bueno. Pero más que nada, éramos 4 que nos asignaron como internos al sistema americano y nos mandaron a Congreso. Los 4. Uno se convirtió en el subsecretario de legislatura. Segundo se convirtió en el director del FDA. El tercero se convirtió en el director de HRSA. Wow. Y yo me convertí en cirujana general. Por lo cual siempre digo, no temas pasarte un verano con el que te representen en el Congreso, hacer exactamente lo que tienes que hacer, aprender las reglas de gobierno, y eso te lleva lejos. Pero simplemente entrar allí con ego, no lo hagas. No sirve. Aprende. Otra excelente recomendación.
vamos a trasladarnos un poco al tiempo presente ahora. Uh-huh. Con el asunto de la pandemia del uh-huh. COVID-19, ¿usted entiende que la figura del cirujano general está ocupando la posición que amerita? Recuerda que el cirujano general responde al secretario. Uh-huh. Y si tú, por alguna razón, no tienes una buena relación con el secretario, o por lo regular muchos secretarios se quedan en la parte de atrás porque el cirujano general se lleva la primicia, uh-huh. Todo eso es político, tienes que ser sí. muy, 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 muy hay sensitivo. Que tener un juego de pies. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió en cantidad con la pandemia es cuando el cirujano de este momento, uh-huh. que es el Jerome Adams, declara que la pandemia es más severa uh-huh. en la raza negra. Y entonces a mí, estando viendo en mi casa, dije, pero ¿cómo es posible? Me escandalizó eso. El sistema que pone un cirujano general es para diplomacia sí. y entrelazar grupos, sí. llevar paz y mensajes de salud y de ciencia. Cuando él nos separó, en vez de decir, esto es una cosa que está a todo el mundo y algunas veces ataca mucho más a otros, pero cuando se dedicó a defender solamente una raza, yo dije, Dios mío, me acuerdo como ahora que llamé a todo el que conocía para que le dijera al presidente, mire, usted necesita un hispano que traduzca literalmente su mensaje a la raza hispana, porque no solamente somos 14 millones que no entendemos una palabra de inglés, según se declara en Estados Unidos, uh-huh. pero somos 60 millones de votantes. Y a la misma vez usted necesita a alguien que haga esto para los sordos. Sí. Porque básicamente ellos también necesitan la información. Todavía no he oído nada de eso, pero vi que le dieron a él como dos ocasiones de hablar de esto. Uh-huh. Y cuando tú tienes las agencias más grandes de salud, donde hay un afroamericano a cargo de todo esto, como en el AMA, sí. que la gran doctora es afroamericana, excelente, le estás dando una pauta a que se muevan algunas organizaciones más que las otras, y todavía no he visto muy bien las nuestras que hablan español hablando por nuestros derechos. Así que cuando yo vi que en Nueva York 22 de cada 100,000 personas están afectadas por el COVID, son hispanos, uh-huh. y 20 de cada 100,000 son afroamericanos. Digo, ¿dónde está nuestra representación? Claro. Y recuerdo que me invitaron a hablar en un programa que era de 24 horas, uh-huh. todo el mundo habló de cosas de paz, y yo creo que fui la única que dije, cuando llegue el momento de tocar la campana del triunfo, no la toquen solamente por los grandes que nos han salvado la vida, los médicos, los técnicos, los enfermeros. No se olviden del que guió la bicicleta y te llevó la comida a tu casa. No te olvides de que llevaron los muertos al morgue. No te olvides de los que guían las guaguas, los que guían los trenes, los que básicamente te barren la basura. No te olvides de todos los que hicieron tu vida posible para tú estar en cuarentena defendiéndote. Y la gran mayoría son hispanos. No te olvides. Pero bueno que usted sigue dando la cara y destacando las contribuciones ¿qué pueden hacer? De los hispanos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Votarme o sacarme? No. ¿Qué cualidades debe tener un buen salubrista, un buen médico? No hablar de opiniones. No. Tiene que hablar de facts. Hechos. Hechos. No hables de opiniones hay hasta aquí. Sí. Hechos. Documentables. Sí. Y cuando lo hagas, por favor, trata de llevarlo en una forma en que la gente lo entienda uh-huh. y le des paz. Yo recuerdo, y la razón por la que he aprendido eso es que cuando yo di mis primeros discursos como cirujana general, yo di todo lo malo que iba a pasar y jamás se me olvidó decirle qué tenían que hacer para sobrevivir. Claro. Y ahora he aprendido que yo te doy lo malo, pero también te doy la posibilidad de sí. cómo lo podemos resolver, porque lo aprendí a duras penas. Bueno, bueno, así llegan las grandes lecciones en la vida. Para concluir, me intriga mucho. Quizás aquí pueda compartir un comentario o una recomendación uh-huh. pensando en niñas que aspiran a ser médicos uh-huh. o científicas. Uh-huh. No sé cuán familiarizada esté. En Puerto Rico yo he estado observando desde hace algún tiempo distintos programas para incentivar que las niñas se vayan por las disciplinas de STEM uh-huh. o STEAM. Y lo están haciendo de una forma muy divertida, uh-huh. Ilustrando a través de actividades, pues mostrándoles la aplicabilidad de las matemáticas uh-huh. y de las ciencias. Uh-huh. Usted ha tenido una formación quizás un poco más rigurosa, uh-huh. pero ¿qué opina sobre estas estrategias para motivar a las niñas? Y usted, ¿qué palabra inspiradora le comunicaría a una niña que esté hoy considerando formarse y educarse en la ciencia? Es que nosotros siempre como que nos queremos memorizar de una buena mujer camina tres pasos detrás de un hombre. No, darling. Ya eso pasó de moda. Si acaso estamos juntos. Y la inteligencia de la mujer es muchas veces mayor que la del hombre porque aprendemos diplomacia desde que nacemos. Yo recuerdo, yo destruí mi romance de high school porque yo no le... me gustaba, pero sabía que no le iba a gustar, así que me le pasaba en los exámenes. Mira qué bruta.
pero lo aprecio que me le pasen los exámenes porque jamás me hizo caso. Uh-huh. Se lo perdió él, pero ahora no era el mío. Pero las técnicas que aprendemos como mujer, yo creo que en este momento hay que decirle que tú vas a necesitar dos diplomas en el futuro para poder sobrevivir. Y los de STEM son cruciales. Ciencia, tecnología, educación, sí, matemática y medicina. Es crucial que aprendas que la ciencia te libera y la ciencia te ayuda. No somos menos inteligentes. Y recuerdo que a veces hay preponderancia de que las maestras se llevan mucho mejor con sus estudiantes masculinos. Pero en este momento, lo que tú sabes, demuéstralo. No tengas miedo a pasártele a nadie. Sé consistente y pide ayuda. Pide ayuda, porque básicamente los role models son necesarios para todos nosotros poder subir. No lo puedes hacer sola. Si necesitas un tutor, búscalo. Si necesitas alguien que te ayude, búscalo. Si necesitas, aprende a saber lo que no sabes. Porque la ciencia a veces nos empuja a memorizar tan rápido que se te olvidó lo que se te olvidó. Sí. Mi mamá siempre tenía una asignación de lo que dijo hoy, era mi maestra de matemática y ciencia, y la asignación de lo que hice ayer. De manera que nunca te olvides lo que dejaste de aprender, te lo memorizaste, se olvidó. No, en la vida necesitas acordarte de lo que hay atrás. Y a veces yo creo que eso me ayuda, porque la gente a veces me hace una entrevista y yo les me están hablando de lo de ayer y todavía me acuerdo. No sabré los números, aunque yo creo que yo sueño con números, pero básicamente a las muchachas de hoy hay que darle su valía, su valentía, su educación y su idea de que si yo llegué, tú puedes llegar, cariño. Por lo tanto, no tengas miedo de llegar a la cumbre, pero cuando llegues, haz como mi profesor, que nos me mandaron 3 meses a Harvard cuando estaba en los institutos nacionales, y un profesor dijo algo que yo no se me olvida. Dijo, la vida es como un túnel. Cuando cruces el túnel de la vida, nunca te olvides de llevarte a alguien contigo. Dijo, porque el túnel es oscuro y cuando llegas al final la luz te va a deslumbrar. Necesitas a alguien contigo. Uno, que retorne contigo para decir que vio el final o que vaya por ti y se traiga a alguien más en lo que a ti la luz todavía te ciega. Wow. Así que yo siempre trato de ayudar a alguien que suba conmigo, recordándome de esa anécdota de ese gran profesor de la escuela. Y básicamente es muy triste para nosotros que nunca nos acordamos de llevar a uno de la mano cuando subes. Y acuérdate, nunca digas de esta agua no beberé, porque la distancia es larga y te puede dar sed. Qué muchas palabras llenas de sabiduría. Ha sido un privilegio y verdaderamente inspirador conversar con usted. Sé que tiene muchísimas más anécdotas que compartir. Dios la bendiga por esa mente tan privilegiada, ese corazón tan, tan grande y a la vez tan fuerte y tan determinado. Pero recuerda, no tengas nunca miedo de la mujer fuerte. No. Básicamente son grandes mujeres porque esconden el sufrimiento detrás de una sonrisa. Como decía este poema, nadie en el poder de la risa confíe. Así es. Porque cuando el corazón llora, el rostro ríe. Así que los duros... Galik. Galik. Sí. De tal forma de que no tengas miedo de asimilarte, juntarte con mujeres fuertes. Cuando te ganas la confianza, te dan la vida. Así es. Somos así. Somos así. Así que no teman. La vida está llena de nosotros. Somos 52 millones más que ellos. Vivimos 7 años más. Mayoría de por la favor. Población. Pero siempre acordándose que cuando subes con ellos, se llega más lejos. Gracias, doctora. De nada. Bendiciones, mucha salud. Gracias. Y fortaleza. Yo sé que han disfrutado de esta conversación. Así que ya saben, además de darle like, la comparten porque hay que compartir lo bueno. Será hasta la próxima.